Pregunta número 1030U que formula el diputat Lluís Torró, del Grup Parlamentari Esquerra Unida, la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sobre el projecte industrial i tecnològic Alco Innova. Senyor Torró. Sí, gràcies. Des de l'aprovació de la llei 1/2012 s'han presentat, segons informació del Consell, 40 propostes d'actuacions territorials estratègiques, de les quals s'han declarat fins a data d'avui 4. El 22 de febrer el Consell acordava declarar com a actuació territorial estratègica el projecte Alcoi Innova, projecte industrial i tecnològic presentat per la mercantil espanyola alimentària alcoiana S.A. Aquesta iniciativa pretén reclassificar una important quantitat de superfície inurbanitzable del terme municipal d'Alcoi que afecta terrenys inclosos des del porn del Parc Natural de la Carrascada de la Font Roja i la xarxa Natura 2000. Coneix vostè, senyora consellera, l'existència i el contingut dels diversos informes que desaconsellen la ubicació d'indústries en aquest espai? Gràcies, senyor Torró. Senyora consellera. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Señor Torró, por supuesto que conocemos la existencia y el contenido de los informes que figuran en el expediente de la declaración de la ATE Alcoi Innova, proyecto industrial y tecnológico, recabados en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2012 de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas. Dichos informes, emitidos por diferentes organismos y entidades, efectúan distintas observaciones y proponen diversas medidas correctoras y preventivas en el ámbito de sus respectivos campos competenciales, pero ninguno es desfavorable a la actuación. Además, las observaciones y medidas incluidas en dichos informes han sido tomadas en consideración en el informe de compatibilidad que acompaña la declaración de ATE, que ha de guiar el desarrollo de la misma y cuyo contenido es público porque está colgado en la página web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. De momento, nada más. Muchas gracias. Gracias, señora consellera. Señor Torró. Sí, anem a veure, senyora consellera, no li parlava només dels informes que per cert no coneixem, que acompanyaven l'expedient i que han sol·licitat per escrit, que espero que ens els faciliten amb tota l'urgència possible, sinó tots els informes que parlen de la zona de la Canal des que l'any 95 van començar a fer-se propostes d'establir indústries en aquella zona. Són 21, he comptat jo, i no he sigut exhaustiu, n'hi haurà algun més, 21, d'acord? El primer d'ells, casualment, elaborat per encàrrec del Partit Popular, un informe prou correcte des del punt de vista tècnic, que descartava la possibilitat de fer indústria i que el tindrà el seu president perquè li el van donar l'altre dia quan va fer una visita al COI. Tots encarregats per entitats privades o administracions, majoritàriament les segons, redactats per empreses, per instituts, depenent de l'administració, per acadèmics, per serveis de les administracions locals o autonòmiques, i tots amb un denominador comú, o dos, que va tindre afeccions ambientals i paisatgístiques molt importants, i el segon i el més important, que qualsevol actuació va tindre greus problemes hidrogeològics. Perquè, senyora consellera, la Canal és un terme que està damunt d'un aqüífer, l'aqüífer Barracons-Carrasqueta, que té aigua per la font del Molinar i que proveeix, a banda d'altres proveïments urbans, en el cas d'Alcoi, el 70% de l'aigua de Boca. Un recurs d'una altíssima qualitat i, per al nostre poble, insubstituïble. I tots els estudis, tots, posen traves en general a l'urbanització i molt en particular a la indústria. I sap per què? Perquè està damunt de l'aqüífer, però a més perquè hi ha un greu problema, i és que tota la partida d'aixa desaigua per un únic punt, per un barranc que es diu el barranc del Regall, on hi ha una formació càrstica, és a dir, on l'aqüífer està en contacte amb la superfície i per tant és extremadament vulnerable a la contaminació per aigua. D'ahir, això que vostès diuen, i que sembla que ho han exigit encara que en la declaració d'ATE no parla res, o sabem per declaracions públiques, de què parlen d'un vessament zero com a condició. Suposo que és el que volia vostè explicar-me ara. Bé, també sabem, per les declaracions de la pròpia empresa i per les que vostès han fet, que el grup de l'Espanyola vol traslladar allí una indústria d'envasament d'olives, una indústria d'alimentació especialitzada, una indústria de cosmètica i una indústria de maquinària a banda d'algunes altres coses que han de ser externes a elles i d'uns serveis centrals. Dels 21 informes vaig a centrar-me en un, que és
el que serveix de base sobretot per als temes ideològics de tots, que és un elaborat per una empresa que s'anomena Eberen, avalat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que ha servit per la pròpia conselleria, per exemple, en el 2010, en el tràmit del Pla General d'Ordenació Urbana, quan es va elevar la consulta a la conselleria i es va fer la primera avaluació ambiental sobre el concert previ. Aquest informe, que el tinc ací, si vol després li puc facilitar una còpia, però imagina que no li caldrà, diu, només les coses més importants, los condicionantes hidrogeológicos de la zona implican la necesidad de evitar cualquier vertido procedente de la zona industrial, ya sea por causas accidentales o por desbordamientos debidos a precipitaciones excepcionales. I això és el que demanen o diuen que ha de ser el vertido cero. Però després conclou. L'activitat industrial debería orientarse hacia la actividad logística más que la producción fabril. Y en cualquier caso, no serán admisibles las industrias que s'indiquen a continuación. I citen 84 epígrafs, entre ells li cita indústria agroalimentària i de bebides, fabricación de productos químicos básicos, fabricación de productos farmacéuticos, fabricaciones de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento, fabricaciones de perfumes y de productos de belleza y higiene, fabricación de máquinas, equipos y material mecánico, fabricación de máquinas, equipos y material mecánico de uso general, fabricación de maquinaria diversa para usos específicos, fabricación de equipos de control de procesos industriales. Cap de les activitats que l'Espanyol va traslladar ahir, i amb això acaba, senyor president, pot anar. Això és exclusivament un pelotazo per a que una persona s'embutxaque 11 milions d'euros i vostès van a consentir-ho. Això és el que signifiquen les actuacions territorials estratègiques que vostès han aprovat. Gràcies, senyor Torró. Señora consellera. Gracias, señor presidente. Mire, señor Torró, hoy venía con la ilusión de que por lo menos ustedes apoyaran este proyecto, porque ustedes que han sido adalid de la transparencia y ustedes que han reclamado sistemáticamente en estas Cortes, en esta Cámara y en muchísimos medios de comunicación, pues un cambio en el modelo de gestión y el modelo productivo de la Comunidad Valenciana, pensaba, hombre, no están a favor del ladrillo y de la especulación, pero sí que estarán a favor de proyectos de innovación, de I+D+I y logísticos, pero veo que ni eso son capaces. Desde luego no apoyan un proyecto que va a suponer la inversión de 80 millones de euros en una primera fase y unos puestos directos e indirectos de 750, y con el peligro de que la Española, una marca reconocida de la ciudad de Alcoy que lleva 70 años haciendo crecer y empleo de la comunidad a nivel nacional e internacional, pudiese desmantelar sus instalaciones para marcharse a Sevilla. Así que una vez más, ustedes, la izquierda, vuelve a hacer demagogia. Y este proyecto se aprobará gracias al Gobierno, al Consejo y gracias al Partido Popular, porque ustedes callan y el Gobierno, ustedes están en contra, y el Gobierno con el que están o en coalición, el Gobierno de Alcoy y el Partido Socialista, también calla y no tiene la convicción suficiente para apoyar un proyecto que genera empleo y riqueza. Por lo tanto, una vez más, anteponen los intereses partidistas y de poder a los intereses de desarrollo económico. Esos son ustedes. Y mire usted, señor Torró, yo no sé si es que confunden porque no estudian y no saben o porque lo hacen intencionadamente, que puede ser las dos cosas. Todos esos informes que usted me habla del año no se sabe cuál y en el marco de un procedimiento de revisión de Plan General de Ordenación Urbana, nada tienen que ver con la declaración de actuación territorial estratégica, que por cierto está en la página web de la Consellería con total transparencia. Por lo tanto, cuando ustedes dicen que ocultamos información y que no damos información, una vez más están faltando a la verdad. Le informo simplemente de un informe de 4 de diciembre del 2012 del Servicio de la Dirección General de Medio Natural, donde se informa favorablemente el desarrollo de este proyecto. La ATE es una declaración, una hoja de ruta, y después, una vez más, este proyecto tendrá que pasar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, donde se pondrán todos los requisitos, donde se solicitarán todos los informes preceptivos en materia de gestión de espacios naturales protegidos, de hábitat, flora, fauna y forestal. Y, por supuesto, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en su
su informe preliminar es favorable con una serie de condicionantes y requisitos que lo deberá cumplir para obtener la evaluación ambiental estratégica y, por lo tanto, desarrollar y llevar a cabo este proyecto. Por lo tanto, señor Torró, nosotros ya sabemos que nos enfrentamos a su oposición, porque ustedes son de proteger el medio natural, hablar de un cambio de modelo productivo de la Comunidad Valenciana, pero cuando se presentan proyectos reales, no esos que ustedes virtuales, reales, de gente que quiere invertir su dinero en la comunidad para generar empleo y riqueza, ya vemos cuál es su postura, la de ustedes y la del PSOE. Es no al progreso, no al desarrollo, no al I+D+I. No van a ir ningún tipo de esas industrias, va a ir industria de I+D+I, va a ir industria en materia de visión artificial y en materia de logística. Eso sí que es un cambio del modelo productivo, ese es el modelo del Partido Popular, lo apoyamos y lo vamos a seguir apoyando. Ustedes, que quede claro en esta Cámara, una vez más, en contra de los intereses de los valencianos. Muchas gracias.